Niños y niñas, jóvenes, todos y todas. Bueno, estamos en un nuevo módulo que es sobre la figura humana. Hemos pasado por paisajes, flores, varias cosas básicas, y como ustedes saben, estos módulos son cortos y explicamos pequeñas cosas. En este momento vamos a hablar de esta figura tan importante y tan difícil, que a muchos les cuesta comenzar a hacer un dibujo de la figura humana, tanto el rostro como el cuerpo completo, ¿ya? Entonces, lo primero, chicos y chicas, especialmente los más chiquititos, si me pasa eso, ¿se fijan? Traje con plumón, se me echó esta hoja, les recuerdo siempre la hoja, pero la vamos a dejar debajo de las demás para que no se manchen el resto. Lo primero que vamos a hacer, toma tu lápiz grafito, puede ser también un lápiz de color, acuérdate, y vamos a empezar a practicar lo que hicimos al principio. Vamos a empezar a practicar con círculos, óvalos, círculos. Mira, y un triángulo con línea central, uno más grande también. Recuerda, si se desordena la figura, puedes concentrarte y hacer esto. Esto significa que estamos soltando la mano, entonces cada vez que lo haga va a ser mejor. Estamos haciendo la cabeza. Recuerda la mitad. Esto tiene la misma distancia que acá. Estamos comenzando, así que todo nos sale un poco más desordenado, ¿cierto? Pero a medida que pase el tiempo, vamos a ir adquiriendo más habilidad.
importante es practicar mucho esta cabeza, que cuesta tanto. Siempre al principio te vas a equivocar, ¿verdad? Especialmente esto que es para los jóvenes, ¿cierto? Para los niños podemos hacer algo más chiquitito. Para los más chiquititos, si se equivocan, a veces uno hace un círculo y no sale muy bien hecho, ¿cierto? Entonces practica nomás y tú le puedes hacer esa línea central y el ojito, quizás tú lo quieres hacer gigante. Y mucho más simple, ¿cierto? Los dibujos de ustedes salen mucho más lindos que los míos. Y le puedes agregar el pelo. Acuerda que también le puedes aplicar un achurado, lo puedes pintar como tú quieras. Esta es la base de la figura humana, ¿cierto? La cabeza. Y esto también, acuérdense de esta estructura, que generalmente está en la parte donde va la ceja, acá van los ojos, acá va la nariz, se termina el este y acá va la boca aproximadamente. Triángulo, a veces todas las cabezas son distintas, están en base a rectángulos también. Entonces, fíjense, estamos boceteando nomás, estos son simples bocetos. La cabeza siempre es como un zapallo, por eso se le llama zapallo. Son dos círculos juntos, de visto de perfil. Trazo aquí la línea central. Voy a hacer esta línea. Fíjense, ahí está como el cráneo, ¿cierto? Se está visualizando algo. ¿Se fijan? Ahí hay un punto central, ¿lo ven? Voy a marcar mejor esto para que se entienda. Detrás de esta línea generalmente está la oreja. ¿Ya? Por ahí. Vamos a aplicar el ojo. Bueno, acá tenemos el monito de palo, ¿cierto? De la figura humana, el esqueleto. Lo más importante, chiquillos y chiquillas, que es lo más básico, que es esta figura humana desarticulada. Si voy un poquito rápido, recuerden que este es un módulo, ¿no? Cuando uno hace clases presenciales, perdón, presenciales ahora no podemos presenciales, pero sí por online, yo me demoro mucho más frente a la gente, pero ahora, para entregarte un poquito más de información, lo voy a hacer un poquito más rápido, así que tú puedes paralizar el video y así me ves más lento, ¿ves? Imagínate que estos fueran palitos de fósforos, ¿ya? Con las mismas dimensiones aproximadamente. La figura humana tiene distintas medidas, tanto en los brazos como en las piernas y la columna vertebral, pero por ahora, preocúpate como que estas líneas son casi iguales, ¿ya? Y te va a resultar más fácil. Yo acá, te fijas, hice un brazo y acá lo hice articulado, ¿ves? Subo ahí, ¿ves? Y puedo hacer eso, ¿ok? Voy a hacer nuevamente otra figura humana. Mira, ahí tenemos los palitos de fósforos. Hago la columna vertebral, anda soltando la mano. Yo lo había hecho previamente con lápiz grafito para que tú lo puedas hacer. Y ahí estamos terminando esta figura humana. Tú ahora, si puedes, puedes hacer una cuarta imagen, ¿cierto? Mira, recuerda, haces la circunferencia, lo vamos a cambiar de posición. Este monito, en este caso, levanto el brazo aquí, ¿cierto? Puedo llevar acá. Fíjate que acá lo que pasa, la cadera también yo la muevo.
¿Viste? No es paralela. ¿Por qué? Porque somos totalmente articulados. Recuerda que puedes paralizar la imagen y así puedes terminar bien estas figuras. ¿Ah? Así que yo voy a continuar ahora en otra hoja. Te voy a enseñar a hacer la figura humana de otra forma. Vamos a ir agregando otras cosas. Mira, aplico como lo hicimos de antes. Aproximadamente esta medida que está aquí es como la de acá, es como que esto es la mitad de arriba acá, pero el cuerpo humano somos todos distintos, así que puede ser que esta parte del tronco sea más grande que la parte de acá del cuerpo, la primera parte sea más grande que las piernas, ¿cierto? Porque podemos tener las piernas un poquito más cortas. Esta línea ahí me equivoqué, tú la puedes rectificar, ¿ves? Y haces estos dos triángulos que inmediatamente te va a hacer la cintura. ¿Ves? Aquí vamos a agregar también el gancho de ropa. Lo vamos a hacer en otra posición ahora. Tú, este monito, le puedes hacer la pierna. Le puedes agregar eso, mira, como un triángulo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Ahí. Los hombros. El gancho de ropa. Y ya estamos llenando la figura humana. Esta es otra forma de hacer la figura humana, que vamos a hacer un cilindro, fíjate. Dos cilindros y los brazos. ¿Ves? Y así recuerda que tú puedes mover los brazos. No es tan difícil, ¿cierto? Y para terminar, recuerda que esto es una pequeña introducción a la figura humana. Para los más grandes, esta figura humana puede ser diferente. Podemos trabajar de diferentes formas. ¿Ah? Así que esto es para los un poquito más grandes, chiquillos. ¿Ah? Los más chiquititos, si quieren, pueden hacer manchas como ustedes quieran. Pero esto es para los más grandes. Mira, voy a ocupar este plumón grueso. Y esa es una técnica que se hace con manchas. Con la cadera, fíjate. Muchas veces los arquitectos, cuando tienen que hacer algo, algún proyecto, hacen este tipo de monos que son, que ahí, por ejemplo, tienen una carpeta, cuando tienen que hacer un boceto de la ciudad. Pueden paralizar el video y así pueden terminarlo. Bueno, esa es la base más o menos de la figura humana. Recuerden que ustedes pueden hacer otro tipo de cosas. Ahora, la cabeza, recuerden que puede ser eso, un círculo, y puede hacer un segundo círculo que viene a ser como la cabeza de zapallo. Recuerden que para los más grandes, chiquillos, ya. La mitad, fíjense. Y en esta parte, yo puedo hacer esto. Es
muy gordo este plumón, ¿eh? Pero te da la posibilidad de hacer con manchas, trabajar esto. Y así tú puedes después, a futuro, jugar un poco con las manchas. ¿Ves? Esta es una pequeña base, chiquillo, de la figura humana. Ahora sí que nos vamos y van a ver unas imágenes que les voy a colocar de distintas, que son más complejas, que son como unos androides, unos dibujos con hechos lápiz de color, que ustedes los pueden ir paralizando y así van dibujando de distintas formas. ¿Ya? Voy a hacer un dibujo menos rápido para que ustedes vean otras posiciones de la figura humana. Esta es una forma de pintar acá, son igual que el monito palo, pero tú lo tienes que hacer de una forma que te sea más rápido, ¿viste? Y ahí tú vas vistiendo a la persona. La figura humana. Okay. Recuerda que la figura humana puede ser también en silueta. ¿Se entiende? Por ahí, ¿viste? Tú puedes mirar solamente el contorno. Cayendo un poquito la figura acá, como que me quedo así, ¿viste? Pero eso pasa siempre, a veces uno está poseteando a estos monos y va creando, ¿cierto? Que pueden estar ahí. Recuerda que todo esto es un boceto, chiquillo, ¿no? Puede haber una ventana, dentro de un objeto, podemos aplicar el achurado, ¿no? Bueno, eso sería, vean las próximas imágenes que van a aparecer, así que nos vemos, chiquillos, ¿no? Ojalá que practiquen harto y cualquier duda que tengan, recuerden, vean al final mi email, vean mi teléfono, me pueden llamar por clases de dibujo, pintura o de ilustración, ¿no? Estamos haciendo clases online en este momento, así que tengan una muy buena semana. Chao, chiquillos y chiquillas.